ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quieres a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que aún me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi gente no se muere y no derrame tanta sangre en la tierra. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y por siempre a tu lado yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz y este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz y este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi cielo. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz y este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz y este corazón todos los días yo a Dios le pido. A Dios le pido, en la voz de Cristian José, más elegante que nunca y con la vueltita que ya se ha hecho particular en cada una de sus presentaciones. ¿Qué opina el jurado? Daniel Pese, lo escuchamos. Buenas noches, Cristian José. Quiero hacerte una consulta. Vos nos diste una pauta de que hoy ibas a tirar toda la carne al asador, como decimos en criollo. ¿Vos crees que hoy te arriesgaste y dijiste esto es lo máximo que puedo hacer hoy? La verdad, sí, porque, bueno, las anteriores semanas estaba con problemas de la voz y he dicho, estoy seguro, hoy día voy a dar todo de mí, lo quiero hacer porque quiero demostrar lo que sé hacer, no quiero que los chicos piensen que quiero demostrar al artista que soy, para qué estoy aquí. Porque en el ensayo como que te notamos un poco displicente, diciendo esto lo voy a hacer de taquito, o esto es muy sencillo. Y hay algo que está bien claro, en todas tus participaciones siempre mostrás tu sello, que eso es bueno. Quiere decir que estás encontrando tu rumbo o tu forma de expresarte de la manera que lo hace Cristian José. Pero lo que pasa es que a mí me falta, o sea, no está mal lo que estás haciendo, es prolijo, el baile es simpático y todo, pero de ahí a que seas el artista que nosotros estamos buscando, hay todavía un trancho bastante grande. Quiero saber si vos te sentís, decís, bueno, que okay, esto es lo que di aquí, es todo lo que puedo dar y me forcé al máximo, porque vos considerás que tenés potencial para explotar mucho más, o esto es todo lo que podés dar. Tengo muchísimo más para dar. Hoy he dado mi 100%, pero puedo dar hasta un 200, digamos. Puedo dar más, muchísimo. Si ese es tu 100%, creo que estamos lejos. O sea, tiene que matarnos lo que hagas. Lo que hagas ahí no lo puede hacer ninguno de nosotros o nadie que esté ahí sentado. Vos sos único o tenés que ser único. Y vos tenés que creértela, pero no creértela en el mal sentido. Entender que uno tiene limitaciones y que tiene que seguir creciendo. Has hecho los pasitos que los haces muy bien y que son parte de tu personalidad. Sí. Pero necesitamos más, crece más, necesitamos más. A mí no sé lo demás, pero a mí me faltó esta noche. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Cristian José, ¿algo más que decir? No, que está bien, que voy a tomar en cuenta todo lo que me dice Daniel. Quizás por el tema de que todas las canciones que me han tocado ahora han sido movidas. Y la próxima igual es... ¿Este no es su techo? No digo que no sea el mío, sino que
yo creo que Daniel quiere verme en otro género de música también. Muy bien, ¿no? Y estamos ansiosos de volverle a escuchar. Sí. Gracias, Cristian José. Un aplauso del público, por favor, para despedirlo.